Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Madrid. ¡Seguimos! En el mercado de invierno, después de ser campeones en la Supercopa de España, hoy comenzará la Copa del Rey, seguiremos en la Liga y veremos si hay más salidas de aquí al final del mercado. Si hay, pues, como siempre he estado diciendo, van a ser de jugadores jóvenes que saldrán cedidos. O alguno traspasado, espero, porque tenemos algunos en venta, ¿eh? Hay alguno que otro en venta. Bueno, vamos a hacer un repaso al calendario, ¿vale? Para ver lo que nos espera. Venimos en Atlético, al Barça y al Athletic Club. Tres victorias consecutivas, tres en simulación visual, no es casualidad. Y eso nos ha llevado a ser líderes en Liga, a también ganar la Supercopa de España. Hoy para empezar tendremos a Leganés, tendremos al Alavés, Mirandés, en 16avos de Copa y a partir de ahí pues empezarán a meternos partidos de Copa. Así que no voy a hacer mucho caso a la Liga, porque es que después del Mirandés, si avanzamos, que es lo más normal, tendremos los octavos. Y ya ahí pues habrá que ver qué nos puede tocar, que va a ser casi cualquier cosa. Para comenzar hoy. Para comenzar hoy rotaciones, ¿eh? Sí, sí. Pues que Moraes. Pues que Moraes. Mira que me gustaría ponerlo a Moraes, ¿eh? Pero es que. No me lo creo, ¿eh? Para la simulación rápida no me lo creo. No me lo creo. Bueno, Valverde va a ir fuera. Vamos a sacar a Camavinga. Eduardo con Varela. Por delante, Hendrix. Y arriba, pues vamos a quitar a Haaland y a Mbappé. Descansito para Haaland y Mbappé. Roque y Rodrigo Góes al campo para este partido contra el Leganés. ¿Ganaremos? Yo qué sé, tío. Esto es lo que quiera ser. Esto es lo que quiera ser. Ha marcado Roque un gol y hemos empatado a uno. Qué desesperación, ¿eh? Qué desesperación, tío. Es que molesta más cuando además tienes un equipazo que cada vez que jugamos un partido ves que el equipo es muy bueno. Y claro, te encuentras después estos resultados en la simulación rápida y dices, tío. Me aburre esto, tío. Una barbaridad. Pero bueno. Hay partido contra el Alavés. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sé, quizá más de lo mismo. A ver, aquí los que están en 98 no. Voy a quitar a Delic, que está en 90, por ejemplo. Pero los que están en 98-99 los voy a dejar porque después viene la Copa y ahí ya sí jugarán todos los suplentes. Voy a poner a Bastos, que Delic está cansado. El resto, los titulares. A la vez, Real Madrid, Mendizorroza. Hombre, y ahora ganamos. Es que esto es, bueno, lo que le apetezca, ¿no? Valverde, Asensio y Mbappé. Goleadores de este partido. Que ganamos en Mendizorroza, al Deportivo a la vez. Y ahora la Copa. Casemiro, tranquilo con lo de jugar más partidos, tío. Casemiro está empezando a ponerse pesado, ¿eh? A Casemiro lo vamos a tener que renovar y ponerle rol rotación, ¿eh? Para que no se queje tanto, ¿eh? Se está quejando mucho. Y Casemiro tiene que entender que está ya en el ocaso de su carrera. Hostia, Bastos está. Bueno. Bastos tiene un cansancio que. Ahora vemos cómo ajustamos eso, ¿eh? Ahora veremos cómo ajustamos eso porque está muy cansado. Vale, Valverde lo he puesto por ahí porque siempre lo pongo ahí. Roque es al campo, Rodrigo, Hendrix, Moraes y Rivera me falta por cambiar. Y el tema de Bastos, no, así no lo voy a poner a jugar. ¿Qué alternativas hay? Menéndez. Menéndez de central, ¿qué tal? Nos vamos a querer a Menéndez, que además es un jugador que tiene buen potencial. Y al que, bueno, pues le vamos a dar confianza, tío. Por aquí, convocados para el partido. Hombre, hemos perdido nivel en cuanto a las reservas. Pero mejor perder nivel. Mejor. Prefiero que sea así. Oye, Planas, Hermida, Solberg y Beiroa. Son los que más media tiene. Me podría llevar a Henriksen. Planas tiene buen potencial. Es que creo que Planas no tiene buen potencial, ¿no? ¿Segundo? A ver, Planas. Tala no tiene buen potencial. Hermida tampoco. Solberg sí. Beiroa. No, Beiroa tampoco. ¿Hay alguno de aquí que tenga buen potencial? Maldonado y Barrera. Bueno, espérate, ¿Cornu tiene más media que Barrera? Sí, Cornu tiene más media que Barrera. Vamos a Beiroa y me llevo a Cornu. Y bueno, tengo aquí cuatro alternativas: una defensiva, el resto para jugar arriba. Son todos zurdos, tío. Son todos zurdos. Mira, me da igual. Ya veré cómo los ajusto.
Bueno, ya veré si voy ganando el partido, que esa es otra, que no quiero que tampoco aquí me eche el Mirandés ahora. Pero vamos, no debería ocurrir nada raro. ¡Mirandés Real Madrid, chicos! ¡Debutamos en la Copa del Rey! Por favor, no quiero... No quiero cositas con el Mirandés, que el Mirandés es un equipo al que le gusta la Copa. No quiero cositas, No quiero cositas. ¡Oh, qué golazo, ¿no? ¡Qué golazo de Roque! Es como lo ha reventado contra el palo y ha entrado. ¡Al palo, Roques! ¡Vamos! Joder, Roques está a tope, tío. Lleva dos, ha tirado una al palo. Va a ser su competición. ¡Oh! ¡Vámonos! Otro más, esta vez. Hendrix. Pues se debe otra vez al descanso. No va a haber cositas. No va a haber cositas. ¡Vamos! Marcando en el córner incluso. Gol en propia. Yo pensaba que había rematado Hendrix. Habrá rematado a alguien y le ha tocado después a este y ha cambiado la dirección y tal. ¡Vámonos! ¡Otro gol más! ¡Rodrigo Góez! ¡Vámonos! ¡Otro más! ¡Rodrigo Góez otra vez! Me ha pillado bostezando. Ha atacado el Mirandés una vez y ya me ha quedado gol. Bueno, pues mira, que se lo lleven los chavales ese gol. ¡Otro más! ¡Rivera! ¡No paramos! ¡Siete ya! Y hay tiempo para más. Se acabó el partido. 1-7 ganamos al Mirandés. Bueno, los suplentes se han lucido, ¿no? Bien. Está bien. Está bien, ¿no? Los suplentes se han lucido un poquito. Se han exhibido. Suman cifras. Y todos contentos. Han debutado algunos canteranos. Yo creo que muy bien. Hostia, pero no. ¿Qué es esto? ¿El Barça? Pero tío. Mira que habrá equipos, ¿eh? Si es que... No es cuestión de, uy, el Barça me va a eliminar el Barça, no, no. La cuestión es, estos partidos me gusta que los suplentes pues jueguen, tengan aquí sus oportunidades y de repente se nos planta el Barça en octavos. Joder. Bueno, nada, pues. De todas formas, pasan la Copa, es verdad, aquí en el FIFA pasa, que los octavos están muy cerca de los 16avos. Así que, normalmente, para el partido de octavos, los que han jugado los 16avos ya ven cansados. Lo vamos a ver ahora, de todas formas. Vamos a ver ahora cómo están los suplentes y va a haber bastantes que estén cansados y que no estén en condiciones para jugar este partido. Bueno, yo no sé si en el Barça están preocupados o no. Yo sé que les hemos ganado. Sé que les hemos ganado dos veces ya esta temporada y que esta puede ser la tercera. Eso es todo por hoy. Eso sí que lo sé. Eso sí que lo sé. Barça-Real Madrid, ¿cómo está el Barça? Bastante bien físicamente el Barça. No sé si porque ha hecho rotaciones antes. Bastante bien físicamente los míos. Incluso los suplentes, pues pensaba que iban a estar peor. Pensaba que iban a estar peor. Bueno, a ver, cambios obligados. Bastos y Roques. Estos dos, por mucho Barça que sea, los voy a hacer. Después Rivera y Casemiro seguro. Morales y Bastos, yo creo que no. Yo creo que ahí no. Camavinga blanco. Camavinga. Hendrix. Y Cubo y Rodrigo tienen también mucho nivel. Se mantiene Valverde. No porque no me crea blanco, sino porque Valverde es muy bueno. Es que Valverde es muy bueno. Y se mantiene Militao y Mundi. Ahí sí, porque son bastante mejores que Bastos y Morales. Yo creo que así estamos bien. Yo creo que así estamos bien. Y después me voy a llevar a lo mismo de antes. Me voy a llevar a Menéndez. Me voy a llevar a Solberg. Y el otro que he puesto a jugar antes ha sido Maldonado. Así que me lo voy a llevar también, Maldonado. Dejo a Vinicius fuera. Como alternativas, bueno, Blanco, Asensio, Mbappé. Y tenemos aquí a los chavales también. Vale, bueno, yo creo que está bien. Es el Barça, no hay que fiarse, jugamos en el Camp Nou. Va el Barça con un 11 muy titular. Nosotros vamos con un 11 más bien suplente. Más bien suplentes, son tres titulares. 8 suplentes en el 11. Pero con 8 suplentes en el 11, yo creo que ganamos al Barça. Chicos, Barça-Madrid, clásico, otra vez. Esta vez en la Copa, esto, bueno, esto es cuestión de suerte, ¿no? Cuestión del sorteo, ha tocado el Barça. Y contra el Barça, ¿qué vamos? ¡Al lío! Estaba Casemiro delante, no le ha tapado el tiro, no lo entiendo, marca Dembélé.
¡Venga! ¡Joder, qué parada, tío! ¡Vamos! ¡Ahí está! La estaba viendo ya, la estaba viendo. Y estaba celebrando antes el gol, porque ya ese balón que había dejado muerto Ter Stegen sabía que lo iba a coger alguien, y ha sido Hendrix. Pero bueno, tío, otra vez me han tirado con un defensa delante y no tapa el tiro nadie aquí. Antes Casemiro, ahora Militao. Oye, que estaba Militao delante, después a mí me tapan 32 tiros. Dos tiros ha tirado el Barça, dos tiros ha tirado el Barça con dos defensas míos delante y no han tapado ninguno, ni Militao ni Casemiro. Nos vamos perdiendo al descanso en la última jugada, posiblemente con un gol fuera de tiempo. Fállate. Yo estoy flipando. Me va a echar el Barça de la Copa, yo estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Gol de Jong. ¡Vamos! Marca Mbappé. 20 minutos, ¿eh? 20 minutos. Esto no se ha acabado. ¡Vamos! No, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Si me meto y marco yo en este minuto, ¿qué? Voy a intentarlo, pero no va a dar tiempo. No va a dar tiempo, se va a poner a tocar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pitado, tío! ¡Vaya manera de echarme de la copa! No se lo cree nadie esto, ¿eh? No se lo cree nadie. Sería importante ver los expected goals de este partido, ¿eh? Impresionante. 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 Celebra el Barça. No se lo creen. No se lo creen. Venga, hasta luego, tío. Venga, hasta luego, tío. 1,7 expected goals y me han metido 4. Venga, guardad clip, eh. Guardad clip, eh. Para el momento del año, guardad clip. 1,7 expected goals y me han metido 4 y me han echado de la copa. Pues venga, hasta luego. Hasta luego, chao, 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 chao a la copa. Increíble. Increíble. ¡Han pegado 4 tiros! ¡Mirad los datos! ¡Que han pegado 4 tiros! ¡Y han metido los 4! Además, los dos primeros con 2 tíos delante. ¡Que tenían 2 tíos delante! Y aún así han sacado los tiros y han marcado. Ah, fijaos, 2 tiros al primer palo. Se lo han metido al palo corto al portero también, tío. Además, uno de ellos fuera de tiempo en la primera parte. Esto es increíble. He sacado a Mbappé, he cambiado el esquema a 3 centrales, hemos marcado 2 goles, pero no nos ha llegado para empatar la barbaridad que ha hecho el Barça, que es irreal. Que lo que ha hecho el Barça es irreal. Es irreal. Es irreal. Y yo he intentado remontar esto, he sacado a Mbappé por Casemiro, he cambiado la defensa de 3. Y lo hemos tenido ahí, y lo hemos tenido ahí, y lo hemos tenido ahí. Madre de Dios, me voy de la copa. Me voy de la copa. Pues es lo que hay, supongo. Es que no sé, ya digo. Es lo que hay. Es que es lo que hay. Es lo que hay, tío. Me ha parecido ver que han vendido a Jovic. ¿Pero por cuánto han vendido a Jovic? Estoy viendo que ha salido Jovic del Athletic, pero ¿por cuánto ha salido? No lo pone aquí, pero vamos, si no aparece con un mínimo de 55 millones... A ver, si esto lo ordenamos por nombre, va a aparecer el Athletic Club, ¿no? Por curiosidad. Me he echado la copa, tampoco me va a importar a mí mucho. Bueno, van a salir todos los agentes libres, ¿no? Ah, tío, pues se ha ido Jovic, se ha ido Jovic, se ha ido Jovic y ya está.
Pedro Jovic por unos 50 millones del Athletic Club. En fin. Nos quedamos sin la copa, ¿eh? Bueno, no es la primera vez que nos echan de la copa. Pero hombre, no sé, ha habido otras formas de echarme, ¿no? Recuerdo, creo que me he echado al Atlético de Madrid alguna vez. Pero me he echado al Atlético de Madrid siendo mejor que nosotros. No me he echado pegando 4 tiros y marcando 4 goles. 1,7 de expected goals, ¿eh? Y han metido 4. Es que es una barbaridad, ¿eh? Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, estamos en las últimas horas de mercado. Vamos a terminar el mercado, ya que estamos. Y ya solo nos queda la Liga de la Champions. Solo nos queda la Liga de la Champions. Menos partidos para los suplentes. Esto es así, menos partidos para los suplentes que no estemos en la Copa. Yo no creo que hayamos perdido por los suplentes, ¿eh? No, yo creo que hemos perdido porque ha tenido el Barça una efectividad que no es normal. Que no es normal. El Inter se quiere llevar a Casemiro. Uy, eso hay que estudiarlo, ¿eh? Vamos a renovar a Casemiro. Vale, voy a intentar renovar a Casemiro por un año. Voy a intentar renovar a Casemiro por un año. Bajándole el sueldo. Y bajándole la relevancia en plantilla. Porque sigue siendo bastante buen central. Pero ya no puede ser... Hombre, ya no es clave. Rotación. ¿Ves? Esto ya me está cuadrando más. Entramos bien a la negociación. Firmamos un añito más. Yo creo que sí. Yo creo que está para jugar otro año más. Y hombre, antes de que se lo lleve el Inter, vamos a renovarlo nosotros. Cláusula de 120. Nadie va a pagar esto. De hecho, puedo poner 125. Nadie va a pagar esto. Y el sueldo cobra 220. Pues si te lo dejamos en 200, ¿qué? ¿Me firmas? Me firma. Renovación a la baja de Carlos Enrique Casemiro, que va a cobrar menos, que va a tener menos relevancia en la plantilla y que firma un año más. Yo creo que va a aguantar a, bien nivel otro, a buen nivel otro año más. Ha perdido ya 2 puntos en media esta temporada, es cierto, pero es que sigue teniendo 88. Es que sigue teniendo 88. El cuarto central de la plantilla es Bastos, que tiene 81. Yo creo que es una buena renovación esta. Yo creo que sí. ¿Un mensaje de qué? Interés por Vergara, ya me da igual el interés por cualquiera, tío. Me da igual el interés por los jugadores, me da absolutamente igual, tío. Me importa que me ha echado el Barça de la Copa del Rey. Nosotros los estamos en la Supercopa, ellos me han echado ahora de la Copa del Rey. Claro, con una diferencia. Fuimos mejores en la Supercopa nosotros. Y fuimos mejores nosotros en la Copa. Pero una vez gané yo y la otra no. En fin, chicos, aquí se acabó esto. Y se acabó el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente, donde veremos la inscripción de plantilla. Yo no sé ni cuántos nos hemos quedado al final. A ver, son 40 y... No, 40 y no, son 51. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cedidos. Lo que hace un total de 35 jugadores en plantilla. ¿Son muchos? Sí. Los que he subido ahora del filial, creo que solo he cedido a uno. Los que he subido ahora del filial, creo que solo he cedido a Lucas Fabre. Ojalá. No voy a intentar pronunciarlo más. Creo que solo he cedido a este. El resto se han quedado en plantilla, van a perder potencial. De los que subió a principio de temporada y tampoco han salido cedidos, perderán potencial. Es lo que hay. Es lo que hay, yo no puedo hacer magia. Lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Con más modo carrera en Madrid, con la Champions y la Liga. Ya la Copa. La Copa no. La Copa no. Game over.